Buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y después de muchísimo tiempo, por fin tenemos una nueva guía de cómo hacer spawn kill. En este caso tenemos el mapa remodelado de Canal, un mapa en el que según nos dijeron no se podría hacer run out sin ser detectado. No obstante, alguno sí que hay, pero bueno, nos dejamos de charla y vamos a darle un reto de 2000 likes para más guías como esta y espero que os guste muchísimo. ¡Hasta ahora! Primer spawn, en este caso estamos en exterior de veleros. Tenemos tres salidas como atacante: a izquierda, medio y derecha. En este caso, bueno, aquí tenéis la cámara. Las cámaras no han cambiado absolutamente nada con respecto al mapa anterior. Aquí tendríamos ya la muerte en este sitio, en este de aquí y en este de aquí. Además de, si venimos un poco más para acá, tenemos tanto en aquella como en esta, como en esta. En fin, voy a enseñaroslo todo detenidamente porque primero obviamente hay que ir por partes, como dijo el destripador. Vamos a subir al bloque de blancas, ¿vale? Porque si no, no podremos obviamente subir al tejado como defensores. Y sería hacer un run out. ¿En qué sentido? Desde aquí abrimos la puerta y corremos. Vamos a ser detectados, pero es normal, ¿vale? Aquellos obviamente ya estarían viniendo, ¿vale? Como acabáis de ver, nosotros nos hemos parado justo por aquí, en esta posición. O mejor dicho, hemos sido detectados. ¿Por qué? Porque actualmente ellos han dicho que en este mapa no hay run out que sean invisibles para el atacante. ¿En qué sentido? Que tú vas a salir y siempre, 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 antes de que tú veas al enemigo, ellos ya te van a ver a ti, ¿vale? Aquí tenemos, como veis, las tres salidas de aquel respawn de exterior de veleros. Vemos la escalera de la izquierda, vemos las escaleras del medio y vemos la salida de gasolina. Desde aquí simplemente sería eso, timear. El enemigo tarda de aquí a aquí unos 3-4 segundos. Obviamente depende de la velocidad que tarde, ¿vale? Así que vamos a hacer nosotros eso. ¿Cuánto tardamos nosotros de aquí a allí? Pues exactamente eso, unos 2 segundos, 3 segundos, ¿vale? Salimos cuando el tiempo esté en cero. Aquí deberían salir. Otro sería por aquí. Y otro sería o por aquí, ¿vale? En plan, podemos hacer wallbang por aquí. Bueno, wallbang, en este caso podríamos hacer wallbang por este edificio. Pero si no, simplemente, como veis, esto de aquí atrás es la escalera, ¿vale? Esto es una escalera de subida. Por lo tanto, vamos a ver la cabeza aquí. Aunque la salida realmente esté aquí, sus cabezas van a estar por aquí, ¿vale? Como estaréis viendo. Si en vez de salir por aquí queréis hacer algo más épico, que aunque realmente es mucho más arriesgado, pues venimos por aquí. Venimos por aquí, venimos por aquí. Como ya veis, nos han detectado desde hace bastante. Es cierto, nos han detectado desde hace mucho, pero bueno. O sea, que si queréis espectacularidad, aquí lo tenéis. Tenéis tanto el respawn de este de exteriores de veleros, tenemos el de este lado y tenemos prácticamente todos, como te vendo, ¿vale? Eso sí, aquí te van a matar en el momento que tú subas. ¿Por qué? Porque, no sé, te ven desde aquí, te ven desde allí, te ven desde todas las escaleras, te ven desde exactamente, no sé, hasta casi que del respawn, ¿vale? Eso, te ven desde todos lados y es bastante arriesgado. Pero bueno, yo te estoy enseñando todos los respawn para que vosotros lo sepáis tanto hacer como defenderos de ellos. Nos hemos venido en este caso al segundo bloque para que veáis una cosita un tanto cerda. En este caso, como veis, desde aquí se vería tanto el morro de esta camioneta, tanto este lado. ¿Qué pasa? Que esto prácticamente ves la subida de la escalera del medio. Vamos a verlo por aquí para que lo veáis mucho más claro. Vamos a salir al exterior, vamos a ir directamente a ese respawn para que vosotros lo veáis. Si vosotros os asomáis desde aquí, podréis ver, como veis, el morro de la camioneta, digamos, esta posición, e incluso, bueno, pues a la gente que sube desde esa escalera, ¿vale? Me he venido para aquí para que lo veáis más claramente, y por eso quería hacerlo desde allí, para que todos tuviéramos esa conciencia de lo que se puede abrir en este caso. Si nosotros venimos por la escalera del medio, aquí ya estaremos muertos, porque... ¡Uop! Mirad aquello, qué cosita más cerda. ¿Veis? Aquello es lo que yo he roto, ¿vale? O sea, tal cual. O sea, podemos romper más a la izquierda, más a la derecha, pero desde allí ya nos estarán viendo, ¿vale? Con un píxel del averno, pero podrían estar viéndonos. Ya nos veríamos por aquí, como estáis viendo. Mira, voy a ir moviendo por todo esto. Por aquí, más de lo mismo, más de lo mismo. Si nos movemos por aquí, más de lo mismo. Vale, por eso, tenéis mucho cuidado siempre con este sitio. Ya sabéis que yo todos estos spawn kill, o estas, mejor dicho, esta serie, la hago ya no solo para que lo hagáis, sino más bien para que sepáis cómo contrarrestarlo, ¿vale? Porque obviamente si a ti no te matan, porque esto me lo hicieron a mí en una partida, ¿vale? Me hicieron este spawn kill. Yo iba corriendo y ¡pum! Me mataron y dije, ¿qué cojones? Desde allí, un wallbang. Bueno, wallbang no, en este caso, en plan, fue un prefire. El tío empezó a hacer prefire con el arma silenciada y me pegó en la cabeza, en plan de ¡poma! A tomar por saco. Como veis, en este caso podrían salirnos de aquí, o en este caso podrían salirnos de hacia arriba. ¿En qué sentido? Igual que antes, si en vez de salir por esta puerta queremos salir por la apertura que hemos abierto con una granada de impacto, perfecto. Lo he dicho, 2, 1, ¡pumba! Allí tendríamos, lo dicho, mucho más visión de todo esto. Tendríamos la salida de gasolinera. Tendríamos incluso la salida, en este caso, del lateral izquierdo, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, como estáis viendo, ¿vale? Es bastante sencillo, aunque en este caso bastante, lo he dicho, son todos bastante cerdillos. Si no queréis salir por aquí, pues venís por este lado, ¿vale? Por si acaso, que tendréis, como veis, más visión de todas las escaleras, ¿vale? Esta, esta y esta. Tendréis todas las visiones. Podréis salir por la ventana que también está en el lateral, ¿vale? Por si queréis arriesgaros mucho menos, ¿vale? Como veis, misma visión, exactamente igual. Tendríamos las ventanas de una de las rotaciones, hemos dicho, de uno de los pasillos, el pasillo en este caso de puente pequeño. Tendríamos, en este caso, esta sería, por aquí sería la escalera, que vendrían por aquí, ¿vale?
Por aquí tendríamos la subida de gasolinera y la otra no la veríamos porque hay muchísima cobertura. Como ya he dicho, este es de los mapas con menos spawn kill actualmente en el juego, ¿vale? Podríamos romper aquí, en este caso ver este lado, o ver este, lo suyo es directamente quedarse así, ¿vale? ¿Por qué? Porque la escalera está justo detrás de esto. Qué pesadita la alarma, ¿no? De los cojones, madre mía. Justo la subida de la escalera está aquí, por tanto nos quedamos aquí y en el momento que vamos algo por izquierda, ¡pum! ¡Pum! ¡Derecha! ¡Pum! Vale, simplemente a Prefire, o mejor en este caso a Flick, ¿vale? En otro caso, podríamos ver la escalera de gasolinera, ¿vale? Desde aquí. La otra está justo cubierta, aunque diría que podemos verlo desde aquí, sinceramente, ¿vale? La subida y tal. Tenemos esta ventanita en barra más de lo mismo, ¿vale? Aunque en este caso sería simplemente esperar a que el atacante se asomara. Y uno de los spawns más chulos en este caso es el del TC4. Por eso he cogido este personaje tan todoterreno, todo en uno. ¿Por qué? Salimos, fase de acción, 3-1, pumba. Salimos, 2-1. Ahí tendremos el C4. ¡Pum! Justo acá en las escaleras abajo. ¿Qué pasa? Que en el momento que nosotros tiremos el C4, nosotros nos vamos a ir para base en este caso. Pero no he querido irme para que veáis dónde cae, ¿vale? En este caso siempre va a caer por esta zona, ¿vale? Obviamente, si corréis un poco más hacia adelante o tenéis un personaje con mejor o con mayor velocidad, en este caso tenemos un blindaje de 2, velocidad de 2. Y por cierto, siempre que vayáis a hacer este spawn kill, hacerlo con el arma secundaria en la mano. ¿Por qué? Porque todos sabéis, o eso espero, que con el arma secundaria se corre mucho más, ya que te da más movilidad. Ok, salimos. 1. Ahí lo tendríamos. Vamos a ver dónde caería. Vale, en este caso sí tiene un pelín más corto, pero es porque, bueno, lo tiré un pelín antes y porque lo he tirado malamente en este caso, ¿vale? Pero lo dicho, simplemente sería salir, 2-1, en este caso, para que vosotros veáis, ni tan mal. Obviamente esto sería detonarlo antes de que estuviera, o mejor dicho, cuando estuviera cayendo, ¿vale? Para así llevarse el número mayor de bajas o intentar llevarnos una bajita, ¿vale? Simplemente sería salir, salir, y aquí, ¡pum! No, ha debido caer por aquí, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, es imposible, bueno, no es imposible, pero es bastante complicado que te maten cuando has tirado este C4, ¿vale? ¿Por qué? Porque no le da tiempo a salir, ellos están saliendo por el respawn. Tú lo tiras y para adentro, ¿vale? O sea, prácticamente sí, te van a detectar, pero te van a detectar estando ya adentro. Segundo respawn, en este caso, como veis, por aquí abajo estamos en embarcadero, por esto, unos submarinos muy bonitos, la verdad. Aquí tenemos tres salidas, izquierda, derecha y por este pequeño túnelcito, igual que antes, ¿vale? Como de costumbre. Vamos a ver todo el respawn que hay desde aquí, porque hay bastante, sinceramente. El primero, obviamente, como acabáis de ver, sería este de aquí, si es que no lo habéis visto, la verdad, o este de aquí. Tendríamos también esta ventana que sería para hacer un runout. Lo veremos ahora todo de derecha a izquierda, si queréis, ¿vale? Simplemente sería en 50, digamos, es la fase de acción. Empieza 2, empezamos 1, mira, aquí estás viendo. Vale, aquí ya tendríamos. Literal, que podemos estar un ratito aquí esperando hasta que nos detecte. Literal, que es así. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí lo tenemos. Literal, puede salir por aquí arriba, como ya hemos dicho, o por el medio, que en este caso no podríamos verlo, ¿vale? Lo he dicho, sea un runout hacia este lado, ¿vale? O también hacia el otro, ¿vale? Por si este lo haré de todas maneras en el siguiente. Vamos a ir hacia aquel lateral porque hay más cositas que hacer. En este caso, como veis, sería esta ventana. Vamos a ir, como he dicho, de derecha a izquierda. Tendríamos esta. Bueno, este lateral, ¿vale? Por cierto, una cosita, si vosotros no rompéis los cristales. Vale, el enemigo, digamos, le da ese reflejo, entonces no lo ve tan claro que está abierto esa ventana, ¿vale? Así que tenéis muy en cuenta eso a la hora de ser atacantes y de ir por una ventana, siempre hacer perfight, ¿vale? No fiéis porque un cristal o una ventana no esté rota. Por lo dicho, o sea, tú puedes romper una ventana sin que se rompa su cristal. Si pasamos a la interior, también tendremos otra ventanita que en este caso sería para la de arriba, ¿vale? Sería este o este de aquí, como estáis viendo, ¿vale? Serían dos, arriba o en medio. En el otro caso sería un pelín más complicado porque no tenemos ángulo siquiera, ¿vale? Podéis hacerlo por cualquiera, que en este caso yo prefiero que lo hagáis por este de aquí, ¿vale? O sea, a ver, si vais a por el de arriba, este es perfecto, ¿vale? Si vais a por los dos, por si acaso, os quedéis así en plan de ¡pum! ¡Pum! ¿Vale? Iríamos hacia arriba y más de lo mismo, ¿vale? En este caso va a ser una tontería el tema de salir a runout porque está lejísimo. Y vamos a hacerlo, si queréis, con la mano, ¿vale? Aquí está lejísimo, o sea, nos detectarían prácticamente en el medio, ¿vale? Sería una bestialidad. Por eso en este lado tenemos que salir por esta ventana, ¿vale? Que es un pelín más... bueno, está un pelín más cerca. Fase de preparación, acción, venga. 1, y aquí nos detectarían, ¿vale? Pero aún así ya podríamos ver, como veis, la subida y este lateral. La, digamos, la del medio no podríamos verla demasiado bien, ¿vale? Pero bueno, porque ya está tapada por todos lados. Y aquí más de lo mismo, se podría hacer exactamente el mismo respawn que en el otro lado, ¿vale? O sea, si en vez de salir por allí queréis salir por aquí, pues más de lo mismo. Salimos, salimos, seguimos subiendo. Aquí, a ver, os digo una cosa, aquí ya podríais estar viendo cosas, ¿vale? Aquí podríamos ver el respawn superior, ¿vale? El que se va para quedar arriba, podríamos ver este. Pero bueno, si queréis ver exactamente todo, pues tendréis que subir aquí, ¿vale? Aunque bueno, si lleváis uno desde aquí, la verdad es que hacéis una muy buena jugada, sinceramente. Y en este respawn habría poca cosa más que hacer. ¿Por qué? Porque mira, estas ventanas que antiguamente daban para que el respawn ya no están disponibles, porque han tapado todo. Como veis, han puesto un pedazo de bloque mucho más cerca en este caso. Solo sería posible hacer spawn kill desde aquí, si acaso, desde la zona de kayaks aquí en baños, esperando, ¿vale?
O si no, como ya he dicho antes, simplemente vamos y vas a pasar por fuera, pero tonterías. Paso mejor por dentro, así no me testan. ¿Vale? Desde aquí directamente salimos y ya está. Y podemos hacer dos cosas. O hacer eso, como he dicho, de esperar y disparar, ¿vale? O hacer una pequeña emboscada y quedar como, no sé, como una verdad, como un héroe en este caso. ¿Por qué? Pues bien, ya sabéis que nosotros somos detectados cuando estamos ya un ratillo fuera. ¿Vale? Estamos por aquí. Podemos venir por aquí. Y aquí ya tenemos detectados. ¿Qué pasa? Que el enemigo tiene que venir, porque va a venir sí o sí, por huevazos. O por este pasillo largo, ¿vale? O por aquí arriba. No obstante, siempre va a tener que pasar por aquí en medio o por aquí. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues tirar desde aquí atrás un C4, ¿vale? O sea, estamos aquí atrás. Cuando estén viniendo, vais a ver dónde va a caer. Vaya, capachao. Aquí podremos llevar a alguna baja y quedar como un señor. Sí que es cierto que luego estaremos más que muertos, ¿vale? O eso, no sé, o eso se supone. Porque literalmente que nos ven desde todos lados, ¿vale? Ya sea desde allí o desde allí. Tercer y último respawn. En este caso estamos en la zona de obras. Más de lo mismo. Una en la salida lateral, otra en medio y otra lateral. Vamos en este caso por el medio. Vamos a ver que en este caso obviamente el bloque del cual nos hacían spawn kill antiguamente, esas ventanas doble, bueno, esa ventana doble ya no existe. Y como ya os he dicho en este vídeo bastantes veces, este es el mapa con menos respawn de todos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que a Ubisoft no le gusta que se haga respawn aunque lo vea algo normal. ¿Por qué? Porque obviamente tampoco va a esperar. Ni es lógico que los defensores esperen a que el enemigo esté dentro de su casa prácticamente. Por eso, pues bueno, tienen que hacer lo posible. En este caso, arriesgar sus vidas para acabar con ellos antes de, incluso de que entren. Vamos a ir de arriba abajo para que lo veamos todo mucho mejor. Y aunque os digo que no hay demasiados spawn kill. ¿Por qué? Porque, digamos, la zona por la que mejor se podría hacer spawn kill sería esta de aquí. Son unos grandes ventanales, pero no te va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Por estas ventanas estratégicamente colocados. Estas ventanas, obviamente, están hechas para que no se pueda ver absolutamente nada. Vale, no obstante, he estado probando con C4. Si más o menos se puede hacer un spawn kill con C4, aunque un poco trambólico, ¿por qué? Vais a ver que esta cámara enfoca en este caso a este spawn. La pared está muy cerca. ¿Qué pasa? Si nosotros tiramos desde ahí arriba un C4, no va a ser viable, no sé, tirarlo. ¿Por qué? Porque va a ser un desperdicio. No obstante, ¿se puede hacer spawn kill desde ahí arriba? Obviamente sí. ¿Cómo? Tirándole a esta distancia. Desde aquí rompiendo esa cajita, ¿vale? Para que no pegue ningún lateral. O si lo quieres tirar más pegado al edificio, desde aquí, ¿vale? Porque tú, si lo tiras desde esta distancia, lo que va a hacer el C4 es caer muy cerca del edificio, como vais a ver. Primera prueba de C4, vamos a tirar por el lateral izquierdo. Tiramos, vamos a ver dónde ha caído. Vale, estamos viendo ya el C4. Como veis, desde esa ventana podemos llegar a este lateral, ¿vale? Desde justo aquí podemos llegar hasta aquí. Vamos a probar por la de medio un pelín más lejos. Segundo intento en este caso, 3-1, Alehub. Vamos a ver en este caso dónde sería. Estamos viendo que es un pelín más, obviamente. Como lo único que hemos hecho ha sido cambiar un par de metros, pues el C4 en lugar de estar aquí como estaba antes, está un pelín más a la derecha. ¿Qué pasa ahora si nos metemos en este lateral? O en este de aquí, mejor dicho. Nos venimos a la cuarta ventana, en este caso podríamos hacerlo. 3, 2, 1, al hoop. Vamos a ver dónde llega. En este caso creo que va a llegar bastante lejos por el hecho de que estamos en la, bueno, en la ventana más cercana a su respawn como atacante. Y en este caso vamos a ver dónde ha caído, porque este sí que tiene bastante pinta y buena pinta, sinceramente. Al hoop. Vale, en este caso, como veis, sería en el medio. ¿Qué pasa? Diréis, hostia, Caramelo, este respawn es bueno para el tema C4. Sí, no, ¿por qué? Es bueno porque sí, no te arriesgas nada, tienes un C4 y igual te puedes llevar a uno. Pero no es bueno en el sentido de que rara vez un atacante va a pasar por aquí, ¿vale? Porque ellos van a romper por aquí la cámara, ¿vale? Van a romper por aquí a la cámara, se van a venir por este lateral, se van a venir por aquí, van a hacer rappel o tal. Vale, no creo que se vengan por todo el maldito medio. Vale, no obstante, para averiguar esto, tiramos una cámara de Valkyria en esta farola, en esta pared, donde queráis, porque hay mis sitios. Pero si seguimos, en este caso estamos obviamente también en escalera, vamos a aprovechar este lateral. Podemos hacerlo de forma frontal o lateral. Vamos a ver cómo corriendo se puede hacer. Uno, y aquí ya estaremos detectados. ¿Qué pasa? Si vamos un pelín más para adelante, podemos ver aquel respawn. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si saltamos por encima de esto, es tiempo perdido, ¿vale? Así que intentar siempre que, a ver, que para vosotros lo sepáis, Ubisoft obviamente ha puesto este tipo de obstáculos en medio para que no puedas hacerlo tan rápido. Si salimos de forma lateral, vamos lo resto que podamos, ya podemos ver, aquí lo tenéis. Este respawn, ¿vale? Igualmente, tanto este, como bueno, desde aquí si venimos, pues un pelín más inclinado, como estáis viendo. Si vamos a la parte superior y vamos subiendo en este caso de, bueno, de plantas, podemos hacerlo desde esta ventana. Aunque esta ventana es, lo dicho, esperar y esperar, ¿por qué? Porque tampoco ves demasiado, ¿vale? O sea, ellos te pueden dar desde muchos lados. Si tú estás apuntando a este lado pillando píxel, te puede venir uno por aquí o te pueden hacer obviamente prefire. Porque siempre lo he dicho, los atacantes tienen el 100% de la ventaja en este caso, siempre, en todos los spawn kills. Podemos salir por esta puertita que da hacia la zona de veleros, ¿vale? En este caso, igual que antes, podríamos salir por aquí para ver este, ¿vale? Que es así de simple, podemos ver este de aquí. Podemos hacer un run out para ver arriba, como estáis viendo. Podemos hacer otro run out hacia afuera, pero en este caso es bastante ridículo. ¿Por qué? Porque en este caso lo han hecho bastante bien. Como he dicho antes, ponen obstáculos para que no salgamos. En este caso, ¡pop! No podemos ver absolutamente nada. Han puesto este, este, ¿veis? Tenemos que salir hasta prácticamente la calle. O sea, si queréis salir hasta aquí, vale, si no lo hacéis desde otro lateral. 2, 1. Vale, como acabáis de ver, tendríamos el de esta ventana lateral, que podríamos, sinceramente,
solo esperar aquí, ¿vale? Si queremos ser un pelín más agresivo, ¿vale? Aquí tenemos otro por aquí. Si queremos ser un pelín más agresivo, vienen por aquel lateral. Vamos viendo por aquí, ¿vale? O por este lado. Otra ventana de L, más de lo mismo. Salimos, vemos allí todo ese lateral. Veamos también la parte de arriba. Y la de abajo no la veríamos porque tendríamos que salir más hacia aquí, ¿vale? Y tampoco, ¿por qué? Porque solo podríamos ver esta posición. Pero en fin, mi gente, vamos a seguir quedando por aquí este videito. Ya sabéis que, bueno, este mapa es el mapa con menos respawn, spawn kill o runout que hay, obviamente, en el juego. ¿Por qué? Porque es el último mapa que hicieron. En este caso, ¿sabéis cómo hicieron este mapa? Para, digamos, de remodelarlo, lo taparon completamente. ¿En qué sentido? Taparon todas las ventanas y empezaron a incluir ventanas nuevas, ¿vale? Por eso en este lateral solo hay una ventana, por ese lateral no hay ventanas, etc, ¿vale? Así que nada, mi gente, decidme en la caja de comentarios qué mapa queréis para el siguiente, cómo hacer spawn kill en tal mapa. Y en fin, chavales, un placer, un reto, 2500 likes para más guías como estas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!